¡Familia Hexatlón! ¡Que comience la emoción! ¿Te gustaste bien? A los 17 años. Para el éxito hay que sacrificar cosas. Yo creo que yo sacrifiqué el dejar a mi familia en Culiacán porque yo salí muy joven. Con una suerte. Más bien me tocó la oportunidad y estaba preparado también. Claro. Pero sí fue un poquito de fortuna de que cuando debuté, sí te conté la historia, ¿no? De que el técnico que era de primera división había quedado de interino. El Tuca Ferretti se acaba de ir a Tigres. Llego a Guadalajara, a tercera división, firmo. Jugué como 6 meses más o menos con tercera división. Luego me suben rápidamente al Tapatío, que era la segunda división. Empiezo a jugar, creo que fueron 3-4 partidos. Y donde de repente el Tuca Ferretti, que era el técnico de Chivas en ese entonces, sale a Tigres, se cae de interino Hugo Hernández. Entonces él fue la persona que me ve en un partido del Tapatío. Nosotros ya llegamos a la cancha, calentamos todos y empezamos a jugar. Se fue a la tribuna y quedó de recuerdo. Y ahí fue donde me vio. Dijo, ese delantero que está ahí, que no, pues es así, tal, tal, tal. De Culiacán, tiene 17 años, lo acabo de subir a segunda. Oh, interesante, Y siguió. Y cuando se acabó el juego ya les dijo, le pueden decir que sí. Se puede presentar con primera el lunes a las 10 de la mañana. Quiero verlo, cómo se comporta acá con el equipo. Para tener 17 años y debutar, pues hay que tener carácter, porque de repente si no tienes carácter, puedes irte para abajo, te pones muy nervioso y no das lo que das en los entrenamientos. Más bien, pues también era el hambre de querer llegar, de querer lograr, por el objetivo que yo traía en mente, que era lograr mis sueños para poder ayudar a mis padres. Entrené el lunes y me citó el martes, el miércoles, fue el viernes. Sábado pusieron la lista y ya acabamos el entrenamiento y dice, la lista está en el vestidor, los que estén citados, por favor, llegar temprano, no sé qué, a las 8 cenamos. ¿Pero el licor para ti? La lista de concentrados para el partido del fin de semana contra León. O sea, ya para jugar. Ya para jugar. Dije yo, no, es mi primera semana, no puedo creerlo. También. Y llegué y vi la lista así como por número 18, güey, Alberto Medina. Estuve del 2000 al 2012 en Chivas. Estuve 12 años ahí. Porté el número 10 durante mucho tiempo. Pues tuve muchas asistencias, hice goles, fui seleccionado nacional. Jugué 2 finales, perdí una contra Pumas 2004. Pero gracias a Dios tuve la fortuna de que Dios me diera la revancha y poder ser campeón en el 2006 con el equipo que me dio la oportunidad de ser quien soy y pues también de estar en selección, ¿no? Y poder ir a un mundial que fue al de Sudáfrica 2010.